Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire. Perdonad estos días que no ha habido contenido y es que estoy un poco jodido, ¿vale? Estoy un poco enfermo, lo notaréis en la voz. Y estaré un poquillo apagado todo el episodio porque no me siento muy bien. Pero tampoco quería descuidar tanto el canal, ¿vale? Voy a jugar con el blindado. Que aprovechando que estoy así, tan tranquilito, pues puedo pensar un poco más, como hicimos con la silenciosa. Que por cierto, os encantó ese episodio. Y bien que me alegro, joder. Vamos a darle con el blindado, va. Con cuervos no me apetece mucho pensar tanto. ¿Qué quieres que te diga? Enemigos, siguientes combates, uno de vida, tío. Eso me gusta un montón, a ver. Podríamos coger este camino, ¿eh? Tenemos aquí un élite. De hecho, voy a coger este camino. Este de aquí mejor. Con un poquito de suerte. Hostia, es que solo hay una hoguera, tío. Solo hay una hoguera. Por ese camino solo hay una hoguera. Pero hay un montón de eventos. Y en esos eventos puedo hincharme a cosas. Con un poco de suerte, venga. Vamos a probarlo, va. Pabilaos. Poción de poder, Power Strike, Body Slam, evolucionar. No me interesa ninguna de las tres ahora mismo. 165 de oro. La maldición de la duda. ¿Podemos quitárnosla más adelante? No hay tienda más adelante. No hay tienda más adelante, tío. No, gracias, no lo quiero. 100 de oro. Esto sí lo quiero. Vaya por Dios. Infernal Blade me gusta. Spot Weakness también. Es que esto es prácticamente un ataque gratis. Pero me voy a llevar Spot Weakness. Vale. Remover, transformar, mejorar. Mejorar. Voy a mejorar Spot Weakness. 4 de fuerza. Vale. Y aquí nos mejoramos el Bash mismo. No tenemos nada más que mejorar. Vale, un élite, una de vida. A estos los han bufado, por cierto, gente. Han bufado a estos tíos. Mirad que ahora meten 10 de daño, ¿eh? Antes metían solo 9, ahora meten 10. Vale, maravilloso. Cada vez que perdamos vida en combate, ganamos 3 de bloqueo el siguiente turno. Esa reliquia es muy buena. Mira, ahora Infernal Blade, maravilloso. Cura 26, 5 de vida máxima, una reliquia. Uf, ni de coña me va a llevar eso. 5 de vida máxima, está bien. Vial de sangre, 2 de vida cada vez que entremos en un combate. Y más adelante se puede cambiar en otro evento por otra cosa, ¿eh? Más adelante cambias el vial de sangre, si es que te sale el evento, por mordeduras, ¿vale? Los strikes se transforman en mordeduras, que hacen más daño y te curan, además. O sea que está bastante bien. Toma ya. Uy, desarmar, me tengo que llevar a desarmar. Me encanta desarmar. Uy, una tienda, maravilloso. Reaper es súper buena, el bar ya, tío. Empieza cada combate de élite con 2 extra de fuerza. Es innecesario teniendo spot weakness. El brazalete de Yusus, maravilloso. Ya no saldrían combates en los eventos. A ver, de aquí no quiero nada, ¿vale? No quiero ninguna carta. Pero me gustaría llevarme el Barja y el Yuzu, tío. Bueno, el Barja es un poco irrelevante teniendo spot weakness. Así que voy a llevarme el Yuzu. Y me quito algo, tío. Me quito una carta de strike. Voy a ir por el elite, ¿eh? Vale, el diablo. Maravilloso. El diablo está bien. Vale, si me vienen suficientes strikes, vale. Perfecto. ¡Uf! La Dead Branch. ¡Ay, papito! Al principio de tu turno pierde una de vida y roba una carta. Uf. No. Cloud Slime tampoco. No, gracias. La ramita. Ahora buscar cartas que se extenúen y hemos triunfado, ¿eh? Oye, mira, hacemos combito con esta carta. Ofrenda. Spot Weakness no vale nada aquí. Desarmar tampoco, porque total.
Por cierto, han nerfeado ofrenda, ¿vale? Ahora, antes era 5 de vida lo que tenías que dar, ahora son 6. Ha metido un parche, es un par de días. ¿A qué? ¿A cuánto se rompía? ¿A 35? ¿36? Si le pego se rompe, así que no voy a pegarle. Voy a hacerle un poco más de daño, si puede ser. Me habría gustado hacerle más daño. Venga, impervious. Ofrenda. Uno de vida, ¿en serio? Atácame tú, atácame tú. Bueno, también el otro. En serio, tío, nada ataque. Muerme como 8. ¡Reaper! Me curo entero, prácticamente. Y encima, bloqueo. Estupendo. ¡Oh, qué buena es la rama, tío! Es que es tan buena esta reliquia, es tan buena. Buenísima. Flex. Flex es que es buena, tío. Pero puede llegar un turno. Tengo muy poquitas cartas como para llevarme flex. Porque puede llegar un turno en el que solo tengas flex, spot weakness y defenderes. Defenderes. Fíjate lo que. Así que no me voy a llevar nada. Bueno, podría llevar esto. Voy a llevar esto, tío. Iron Wave, qué bien, tío. Si me defiendo de algo, tío. Toma, 6 de bloqueo. Por listos. 14 para ti. Uy, lo dejo a 1. Blood for Blood, gratis. Para ti. Strike para ti. Y bloqueo. Vale, bash. Heavy Blade. Totalmente tengo que llevarme Heavy Blade. Pero vamos, sin ninguna duda. Teniendo Spot Weakness, de hecho voy a mejorarla. De hecho voy a mejorarla porque hace 5 veces tu fuerza. Y eso es mucho daño. ¡Ah! No va a atacar, qué cabrón. Carta de poder. Demon Form. Qué bonito. Podríamos hacerle 24 de daño. O le metemos vulnerables. Vulnerables mejor, ¿eh? El siguiente turno robamos si es necesario. Para poderle quitar 30. Hay que quitarle 27 de daño más o menos, ¿eh? A ver. 21. Y boomerang, vale. Perfecto. Es que si le rompes antes, se le cancela el mega ataque ese que le hace. 44 de daño, tú. ¡Pound! ¡Pound! La build de fuerza es la mejor, con este personaje. Impervious. La build de fuerza es totalmente la mejor. Mira esto, tú. Heavy Blade. One shot. ¡Fu! Uf, Demon Form, Demon Form, totalmente. Uy, el ojo de Sneko. Ganamos una run gracias al ojo de Sneko, Transformar todos los strikes y defender también estaría súper bien. Esta, desde luego que no. No es mala, pero no. El ojo de Sneko me gusta bastante. Robas 2 cartas adicionales cada turno y empiezas confundido. Pero la confusión te puede ayudar, tío. Te puede putear en algún momento. Pero como robas 2 cartas adicionales. Ya, el ojo de Sneko. Es que me gusta mucho el ojo de Sneko. Te puede venir el forma de. ¿Cómo se llama? Forma de Eco, iba a decir. Forma de demonio te puede venir por 0, tío. También te puede putear, ¿no? Pero. Es un poco locura arriesgarse, pero. Ganamos el otro día con él. A ver. Quiero buscar hogueras, porque tengo muchas cosas que mejorar. Quiero mejorarme
desarmar, quiero mejorar mi Infernal Blade, quiero mejorar Demon Form. Quiero mejorar tres cosas, por lo cual quiero ir por tres hogueras. Una, dos y tres. ¿Podría ser un buen camino? Uno. Y por aquí. Pot Weakness de cero, Bash de cero, Strike de cero. ¿Veis? Que es que la polla, tío. Pff, reventado. Hombre, eso no ocurre siempre, ¿eh? Nunca tienes así tantas ventajas. Exhaust. Agota tu mano, hace 11 de daño por cada carta extenuada. Pero esto es a uno solo. Buah, qué crema, qué combo. Qué combito, papito. Encima tenemos todavía para poder seguir pegando. 13. Feel no pain. Cada vez que agotes una carta, gana 4 bloqueos. Vámonos. Jugar. Venga, vale. Dame algo bueno, por favor. Dame algo bueno. Una reliquia, algo. Porfi, porfi, porfi. Ah. Qué pena, tío. Me cura, sí, pero ya estoy a tope. Mira, Demon Form por 1, ¿sabes? Pam. Ta-ta-tam. 24 de daño. ¡74! ¡Ah! Antes de que huya. Es que si tiro esto no puedo hacer nada más. Prefiero comerme 8 de daño. No. Le matarán en el próximo turno seguramente. Efectivamente. Sin ninguna prisa. Uf, corrupción, gente. Ya está, ya tenemos el combo. ¿El Jax? No me interesa el Jax, gracias. El Yuzu, me ha saltado el Yuzu, o sea que aquí había combate. Me llevo el, por favor, que sea el Necronomicon. Que sea el Necronomicon. Oh, el primer ataque que juegues cada turno cuesta 2. ¿Cómo? Ah, que cueste 2 o más. Se juega 2 veces. Ay, mi madre. Y aquí debería mejorar curarme. Bueno, es que teniendo, teniendo esto, me mejora desarmar, creo, El desarmar. Vale, los pequeñitos estos no me dan mucho miedo. Spot Weakness. Y puedo one shooter a uno de ellos. Lástima no tener suficiente fuerza, tío. Fuerza no. Maná, tío, o sea, energía, tío. Es que no puedo hacer nada realmente, ¿eh? Puedo matar a uno de ellos, puedo matar a este. ¡Kerem! Dime un form de uno. Corrupción. Increíble. Se viene la sinergia, ¿eh? Se viene, se viene, se viene la sinergia, se viene. Buah. Esto es una locura, gente. Buah.
¡Qué locura! Voy a matar a este porque le escuda. Que te jodan. Agota todas las cartas de no ataque en tu mano y gana 5 bloqueos por cada una. No me interesa. Da igual. Bueno, está bien. La sinergia, hermano. 71. Uf, qué barbaridad, tío. A ver cómo podemos hacer esto, gente. A ver, desarmar. Exhumar. Desarmar. Whirlwind. Sí. Trance de batalla. A ver si robo algo de cero. Mira. Uy, Demon Ford de 3. Vale. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, qué sinergia. A tu casa. Ancient Tea Set. Eso es maravilloso. Ahora cada vez que entremos en una pila de descanso, ¿vale? En una hoguera de descanso, nuestro siguiente combate tendremos 2 de energía. En el primer turno, ¿no? Pero bueno, está bien. Thunderclap. Me gusta mucho Thunderclap. Mejorar todos los strikes y defender. Buenísimo. Abridor de cartas. Cuando juguemos 3 habilidades así. Uff, 3 habilidades. Con corrupción y esto. Vale, a ver qué podemos hacer aquí. Veinticuatro, 8 y 7 son 15 y 14, 29. Bueno, me he defendido. Lástima no haber podido jugar Demon Form. Spot Weakness. Desarmado. Otro Spot Weakness. Increíble. Twin Strike. A este que me quiere tirar una maldición. Esta es una maldición de no atacar, así que prefiero matarle antes, ¿eh? Y ya está. 17 de daño. Oh, perfecto. Todo defendido. Infernal Blade, Pommel Strike. ¿Qué locura, tío? El Oricalco. No me vale mucho de nada. Porque con la arcilla esta casi nunca le podré dar uso al Oricalco. No quiero nada. Luchar. Voy a luchar. A mí estos mierdas no me intimidan, ¿eh? Spot Weakness. Heavy Blade, te guanchoteo. Estoy guardando esto para cuando lo necesite realmente. Feel the pain. Corrupción. Ah, no puedo jugarlo por esto, tío. Ah, qué pena. 2 y 10, 22. Todo defendido. ¡Madre de mía! Reaper, así me curo. ¡Madre mía, güey! Gana 3 vulnerables y robo un... Ah, venga, vale. Una energía para el siguiente turno. Ah, han bufado esa carta, ¿vale? Esta la bufaron, gente. El Berserk, ¿dónde está? Ah, vale. La han bufado, antes te ponía 4 vulnerables. Ahora solo te pone 3. Muerte ya, pesado. Máscara roja. Club de slime mejorado, tío. Tengo uppercut, ¿no, verdad?
Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Hoguera. Hoguera porque quiero mejorar. Me podría mejorar la corrupción. Para poder jugar algún ataque en el turno que la use. Porque como me cuesta 3. 99 de oro. Ah, la daga ritual también la han bufado. Le aumentaron el daño. Creo que de 12 a 15, me parece. Así que maravilloso. Y me la voy a llevar. Porque con un mazo de fuerza, la daga ritual, podemos hacerle sacarle mucho partido. Pero mucho, mucho, mucho. Cold Witness no vale nada. Demon Form. A ver, corrupción primero. Desarmar. Demon Form. Wild Strike. Y ya está. No quiero extenuar el Spot Weakness. Sora Blade. Avenger. Defender. Fire it off. Podríamos hacerle 68, con esto. Como 32. Ah, tenía que meter esto primero. Igual hasta le mataba, si tiraba esto primero. Lástima no poder jugar la daga ritual. De hecho, simplemente podría yo pasar turno para esperar la daga ritual, Lo voy a hacer. Y así la mejoramos un poco. ¿Daga ritual? Aquí está, maravilloso. Perfecto, mejorada. Vamos a explosivo. Un cliff. A ver, un cliff. Un poco de daño de área que no tengo. Y aquí voy a mejorarme la daga ritual. No. Demon Form, creo yo, Demon Form. En ganar en lugar de 2, 3 de fuerza. Vale, el campeón. Si me viene Demon Form de mano. ¡Ah, qué pena! Encima no ataca, ¿vale? Por lo que Spot Weakness no me vale nada. Damn. Vale, Blood Slime. No me ha venido ninguno de mis poderes, nada, tío. Qué mal turno, qué mal turno. Bueno, pues nada, esto y esto, tío. Nada, oye, no me viene nada, ni Demon Form. Esto a mí me da un coraje que puedes alucinar, os lo juro, Mira, Limit Break. Maravilloso Limit Break. Solar Blade. Pam, 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 pam. Vale, corrupción. Feel no pain. Gana 3 vulnerables, 1 energía cada turno. Sí. Vale, perfecto. Qué gran turno. Ahora empezamos a ganar fuerza con Demon Form. Limit Break. Spot Weakness. No, ¿en serio? Pero tío, ¿quieres atacar? Desgraciado. Voy a usarla, ¿vale? Así duplico la fuerza. Cada vez que juegues un ataque este turno, gana 3 de bloqueo. ¿Esto no es una carta al azar? No. Militares. Strike, Cliff. Pommel. Bueno, a ver si puedo cenar algo. Me da un poco igual. Vale. Qué reventada. Igual le mato ahora, Si me viene Heavy Blade, está muerto. Vale, Heavy Blade, está muerto. Qué barbaridad, tío. Estamos súper mega fuertes. Cada vez que una carta extenuada roba otra. Vámonos. La pluma, la corona. Váyame la corona. Uno de energía y ya no necesito más cartas en el mazo. Ja, Time Eater. No, tío. Time Eater es el que me puede joder. Time Eater me puede joder bastante. Voy a ir a por los eventos, Vale, voy por aquí. Porque ya no pueden salir combates en los eventos, así que maravilloso. Demon Form de 2. Claro que sí. Tengo Pain. Quita. Ah, bueno, aquí. Limit Break, qué bien.
corrupción. Defender. Feed, vida máxima. Ah, no, a los minions. No, los minions no se transforman. Perdón, los minions no. No valen con feed, tío. No minion enemy. Bueno, da igual. Habilidades de coste cero. Más habilidades de coste cero. ¿Sabe una carta que quiero poner delante? Limit Break. Limit Break. No puedo jugar esto por la brutalidad. Bueno, va. Ahora sí. Rampage. Qué jodida pasada de sinergia. Qué barbaridad, qué locura, tío. Mira, Limit Break por cero. Daga ritual. Esto sí funciona con minions, ¿verdad? No lo sé, voy a probarlo con él. Mejor con él, tío. Porque no sé si funcionará o no con minions. 10 de daño, no. Atiendo, tenemos un montón de dinero. La lámpara estaría súper bien. Vamos, que estaría bien, igual que esto. ¿Otro Feel No Pain? Nada, tengo ya... Tengo dos, ¿no? Bueno, uno mejorado. Otro fue que me vino, claro, por la ramita. Secret Weapon. Buscar un ataque. No me interesa, tío. Si fuese la de buscar una habilidad, quizá. Igual me llevo estas dos cosas, ¿eh? Y una poción de vulnerable. Vámonos. El reloj hace 3 de daño a todos los enemigos al principio de tu turno. Y la lámpara te da 1 de energía al principio de tu turno de cada combate, ¿vale? Al primer turno nada más. Pero es suficiente por el primer turno. Sí, voy a luchar. El primer turno es cuando te puede venir aquí la chichita, ¿veis? Demon Form, Dark Embrace. Voy a comer dañito, da igual. ¡Pum! ¿Dónde está mi corrupción, por Dios? Maravilloso. Poner en mi pila, pues es mejor. No sé si funciona, probarlo. 28. 24. Bueno, como estaba mejorado con la fuerza, no sé. ¡Qué bonito! Aquí está la corrupción. Hot Weakness, Ghostly Armor. ¡Qué barbaridad, eh! Me falta mano, tío. Me falta mano para todo lo que me viene. Que me faltan manos, tío. Magic Flower. Las curaciones son 50% más efectivas durante el combate. Por lo que Reaper, que no lo tengo aquí, ¿no? Reaper se me generó, sí. Reaper, por ejemplo, nos curaría un 50% más. Perder 8 de vida, ganar 75 de oro. ¿Me la juego, tío? 50-50, 50-50. Esto es bueno, ¿no? Cada vez que entre en un cuarto de evento, gana 50 de oro. Vale, bien. ¿Qué máscara es esta? La máscara de la serpiente. 50 de oro, pum. Defender plus, feel no pain, strike. Mejorar. Dark Embrace. Ah, da igual. Lo que sea, perdón. Lo que sea coste, es un poco igual con el ojo de Sneko. Es mejor mejorar algo que aumente el daño o algo así. Podría ser o la daga ritual o me mejoro el Infernal Blade para tenerlo por cero. Pero bueno, que da igual, ¿sabes? Hemos dicho que lo que sea energía da un poco igual. Más bloqueo, por ejemplo. Más daño es un poco irrelevante. Tengo muchísimo daño. Más bloqueo, va. Siete de energía. Demon Form. Dark Embrace. 8 y 8, 16.
Me encantaría usar esto y esto, por ejemplo, pero no me da la energía. Mejor me defiendo, ya está. Ahora me vendrá todo lo demás. Toda la chichita me vendrá ahora. ¿Verdad? Confusión y demás. Vale, corrupción, no confusión. Corrupción. Ahora viene todo lo bueno, defender. Robamos dos cartas porque tenemos el poder de Dark Embrace. Robamos una carta por Dark Embrace y robamos otra carta por la ramita. Strike. Ah, esto era primero. Gerier, que eres tonto, tío. A veces eres tonto. A tirar esto por tirarlo. Tampoco igual. Va a comer daño. No pasa nada. Support weakness. Defender. Creo que va a pasar a robar más de lo que puedo tener en mano, Qué locura, tío. Es que qué locura. El cinturón de pociones. Bueno, un poquito tarde. Rampage está bien. Rampage es muy buena carta. Hoguerita. ¿Hoguerita? Por aquí. Hay un élite. Me va por aquí. De hecho, voy a curarme. Bueno, no tengo nada que mejorar. Tengo la fresa. Uf, la cabeza. Dame algo. Uf, dame algo de primera mano, tío. Strike. Ah. Demon Form. Oh, tío, no me jodas. Vale, corrupción. Me voy a tirar Spot Weakness. Simplemente quiero robar cartas, ¿vale? Buah, chaval, el turno infinito, qué locura. Agota todas las cartas, bloqueo, no. Esto no puedo jugarlo porque tengo esto aquí en mano. No tengo más habilidades, ¿no? Pues Strike, supongo. Ay, creo que podía haberla jugado y me quitaba la maldición. Vale, Demon Form. Una carta de... Una copia de poder o ataque. ¿Qué podemos copiar? Heavy Blade. Ah, es que hace muy poquito Heavy Blade. Aún no tengo fuerza. Pues podríamos... ¿El Rampage? Ataque poder. Nah, voy a duplicar el Heavy Blade, sí. Qué locura, tío. ¿Cuánto recibe? 120% más de daño por el slow. Clash no puedo jugarlo. Pero Cloud Slime, sí. 120 de armadura. ¡Ojo! Defender. Rámelo bueno. Vale, Thunderclap primero. Dos heridas, gana 15 bloqueos, no. Va a tirar Dark Embrace. Es que no puedo jugarlo por esta mierda. Ahora va a empezar a pegarme fuerte, 37 el cabrón. No tengo para defenderme esos 27. Bueno, 21. ¿Le puedo matar? Sí. Vale. Red Skull. Cuando tu vida esté por debajo del 50%, tienes 3 de fuerza adicional. No es gran cosa. Dark Embrace. Bash. Thunderclap. Uf, casi les reviento. De haber podido usar esto.
Vale, muerto. 34. Corrupción. Es que me encanta hacer esto, tío. Exhumar, ¿qué podemos exhumar? Exhumar. Otro desarmar para ti, spot weakness. Vale, está muerto ya. Se ha muerto solo. Fire potion. Iron wave, no, no me interesa Iron wave. Eventito. ¿Qué es esto? Ah, dos madness. Perderse de vida. Nah, no me interesa. Realmente no me interesa, ¿eh? Vaya, la maldición. Que la puedo agotar fácilmente. O sea, extenuar. Dark Embrace. Cliff. Creo que voy a mejorar el Cliff. Vale, la pesada esta. Hay que matar las... esas primero. Flex. Primer flex que veo en toda la partida. Si esta carta es agotada, ganas de energía. Ah, lástima no tener la corrupción. Simplemente aquí y aquí. Dark Embrace. Espera. ¿Esto es una habilidad? No, poder. Vale, corrupción. Infernal Blade. Dropkick. Si un enemigo está vulnerable, vale. Slime, weak. ¿Otra corrupción? No. No vale de nada. No tengo nada para poner vulnerables, tío. Spot weakness. Me he equivocado, he puesto esa en la pila de... en la pila de robo, tío. Pues ya está. ¡Bájame! ¡Bájame toda esa armadura! ¡Cabrón! Bash. Está muerto. Warcry, no, no lo quiero. Hoguerita. Y aquí, pues yo que sé, la daga ritual mismo, porque... ¿será? Un poco tontería mejorar la hora, pero bueno. A ver, Time Eater. Spot Weakness, me viene de mano, maravilloso. Thunderclap. Dark Embrace. 6x3, 18. Bloqueo. Bloqueo, le meto... con esta mierda, que encima tenemos el Necronomicon. Vamos. Hemos jugado 5 cartas, podemos jugar 7 más. No va a atacarme, por lo cual eso es tontería. Feel no pain. Rampage. Clothesline. Y Rampage. Vale. Corrupción. Demon Form, se acabó. Bueno. Ya empieza la cuenta atrás de tu vida, amiguito, con la fuerza. Uppercut. Uf, esto te va a doler, ¿eh? Eso te va a doler mucho. De hecho, está cerca tu muerte ya. Sí, que creo que le matamos en el siguiente turno, ¿eh? Voy a guardar las cartas.
para matarle ya en este turno. Vale, 20, 20. Vulnerables. Cloud Slime, Cliff. Está muerto. Qué fácil. Qué fácil, chavales. Ascensión 10 terminada. 1333. Creo que es mi récord de daño, ¿eh? Ya está. Ascensión 11 desbloqueado. Creo, sin embargo, que el blindado es el personaje más difícil del juego. El que más necesita sinergias, sobre todo con reliquias. A mí me han venido reliquias increíbles. A ver, el Necronomicon, la varita esta, coño. La ramita. El ojo de Sneko ha vuelto a hacer su función maravillosamente. Ya está. Bueno, esto que nos ha salvado al principio con muchos bloqueos. El de los enemigos a uno de vida. En fin, que me ha venido un mazo increíblemente bueno, ¿sabes? Si no tienes esta facilidad, o sea, si no tienes esta suerte para crearte un mazo y las reliquias, es muy difícil, ¿vale? Porque el blindado es casi todo daño. Es casi todo daño, tío. Y luego te quedas muy cortito en defensa. Pero bueno, ha salido increíblemente bien. Increíblemente bien. Estoy súper satisfecho. Espero que a vosotros también, que os haya gustado. Y de nuevo, gente, perdonadme estos días sin contenido, pero de verdad, estoy bastante malito. Aunque me escuchéis ahora, así más animado. Me estoy recuperando, pero he estado muy, muy jodido. Y eso, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.